¿Sí, mano? ¿Cuál? ¡Ese! ¡Ciego! ¿Ya viste dónde está la esa? Sí. ¿El que está junto de ese? Sí. Pásamelo. ¿Cuál, mami? ¡Ese sí es igual bruto que tu padre! ¡Ahí está la esa! Sí, mamá. Pon tu mano. Ahí está. Sí. ¿Encima de ese y uno de esos? Sí. Pásame ese. ¿Cuál, mamá? ¡Ah! ¡Nunca quieres hacer nada! Seguramente tu vida se va haciendo pinche comediante. ¡Oye, no! Nos vamos haciendo, así nos tocó la mamá, aquí le tocó, oye, este de veras a tu mamá, la mamá tantas cosas que tiene, la mamá tiene el poder de la predicción. No, que tú vas a hacer algo porque te vas a caer, ¡pum! ¡Oh, te caías! ¿Sí o no? Pasaba tu mamá y me tocó una mamá que me dio educación judicial, primero partió mi mamá, luego preguntaba qué pasó. ¡Pa, pa, pa! ¡Ay, cállate! ¡Dime qué pasó! ¡Ah! Mamá me dijo que no, ¡ah! Haciéndole el valiente, ¡oh, pues el otro, sí o no! Así pasaba con mamá. Mamá pasaba, iba para las tortillas y mi cabeza, yo estaba jugando canicas. ¡Pa, pa, pa! ¿Por qué me pega? Porque voy a las tortillas. ¿Y por qué me pega? Por si haces algo. ¿Sí o no? Las mamás tienen el poder de puta magia. ¡Hijo! Pásame la bolsita verde que está en mi bolsa. Llegas con la bolsa, empiezas a buscarla. No hay nada. ¿Qué te hago si aparece? Permíteme, mamá. No, mamá, no hay nada. La llevas, mete la pinche mano y como mago aparece la bolsa verde. ¡Eta! ¿De verdad si era la mamá, sí o no? Tu mamá dice, no, hijo, no andes con esa vieja, la vas a embarazar y mira, ahora estoy trabajando el sábado. ¿De verdad? Así era con la mamá. Entonces, ¿cómo no? Pues nos van traumando. ¿Y qué pasa? Nos volvemos borrachos. Y luego, con la primera vieja que nos encontramos, nos casamos. ¿Sí o no? Y ya que estás casado, la bronca, ¿quién fue a pedir a su esposa? No, hombre. El que no ha ido a pedir a su esposa, lo felicito. A mí me tocó y gacho, no. Llegué, toco la puerta y ya ven. Ya te está esperando mi papá. ¿Qué tienes? Como grula. Abre la puerta, cabrón. Pinche patecito abre la puerta y sale mi suegro. Puta. No, entra. Quien conozca a mi suegro sabe que estoy hablando, ¿verdad? Pinche viejo, gordo, grandote, cara, negro, cara de perro. No, madre. La mamá me dice a su hija, ay Sandra, 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 siempre supe que eras una fe. Pásale. Buenas tardes. ¿Qué es ese famoso? ¿Trabaja en Electra? ¿Por qué, papá? Pues salude, Paquitos. Buenas tardes, señor. La madre está pequeña. Pásale. Ahí vos para adentro, va la hija, ¿no? Tú te quedas afuera. Puta, imagínense, yo sentadito en la silla contra el viejo. Así que usted se te viene a pedir la mano de mi hija. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No, no, no! ¡Hijo! ¿Tú sabes quién era yo cuando nació la Sandrita? ¿Qué vas a saber? Yo no era nadie. Trabajé de sol a sol. Era el técnico de sonido de un comediante. La saludos a Sammy, que si también está. Oye, un aplauso para nuestros amigos de Stand, también que escuche bien fuerte el aplauso. Y me puse a trabajar de sol a sol, a veces hasta dobleteaba el condenado inconveniente ese porque trabajaba un chingo, trabajando, cargando bocinas, llenando el coche, regresando, yendo, para que ahorita tuviera estudios. ¿A qué te dedicas? ¡Soy comediante! ¿Cuánto ganas? 2,000. ¿Al día? No, al mes, y cae una función. Eso no le alcanza, mija, ni para papel de baño. Pero también tengo un negocio ahí en el centro. ¿Qué? Pues tengo un negocito, tengo una cosa que se llama así que vende chelas. ¿Cuánto ganas? 5,000 a la semana. No, al mes. Ah, eso no alcanza, mija, ni para papel. Así son porque ningún hijo le gusta al papá de la vez. Y luego tengo un hermano que me manda dinero de Estados Unidos, me manda como $3,000 al mes. No, cada año. Ah, eso no alcanza, mija, ni para papel de baño. Cuando sale una vez. ¿Qué pasó de vos? Sácate de pista, bola. Fuerte el aplauso, señora, señora, señora. No me olvidarás la primera.
yo que lo tengo más cerca. Dígame usted, ¿usted podría pintarse el ojo? ¿No? ¿Ya lo intentaste, Pijín? Con mucha seguridad me dice, no, no. Bueno, pero es que ese no es el asunto. Aquí lo curioso es de que siempre, no sé por qué causa, motivo, razón, circunstancia, las mujeres cuando se pintan el ojo, abren la boca. ¿Sí o no, muchachas? Así son las mujeres, ¿verdad? Por eso yo no las entiendo. No las entiendo, pero qué bellas son, ¿verdad de Dios? Oigan, ¿quiénes ya aportaron sus víveres de este lado? A ver, levante la mano. Eso. Los que no, mi show va a durar alrededor de una hora. Tienen chance todavía. Les prometo que no voy a presentar nada de lo que ustedes se puedan perder. Se los prometo. Así es que, un kilito de arroz. Yo traje a la muchacha, por decir, algún damnificado se quedó solo. Ay, es cierto, era. Pero sí era muy guapa nuestra de acá. Le mandé una silla y no la quiso porque ella... eso, así debe ser. Bueno, pues después de aquí, pues a lo mejor es un cafecito o algo. ¿Qué tal somos los de la Sierra Juárez? No, en serio. En serio, allá en la Sierra Juárez. Pero bueno, que les siga comentando, esas canciones se conquistan a la mujer. Esas canciones son bonitas para conquistar a la mujer. Porque cuando estás enamorando a una mujer, dices cuánta pendejada se te ocurre. En serio, le dices, güerita hermosa, chiquita, preciosa, y después, gorda, ven, ven. Pecho, gorda, así es. Y uno cuando anda ahí de novio, uno enamorado, viejo, le dice, ¿qué pasó, viejita hermosa? ¿Qué pasó, chiquita? ¿Por qué la luna está así, amor? Y ellos, y tú bien así, ¿no? La luna está así porque la luna se opaca con tu belleza, ¿eh? Así es, así es. Ah, amigo, ¿te podías agarrar la pierna un poquito de caballo? Lo que yo le dejó. Miren cómo realiza mi caballo. Ah, ese fue mi gato, pero mi caballo. Abrirse para la orilla. Bájese del burro. ¿Qué pasó, patrón? Lo voy a infraccionar. ¿Pero por qué, patrón? Ya sabemos que estamos en el año de Hidalgo, pero no, no se pase. No, no, lo voy a infraccionar. ¿Por qué, patrón? Por faltas a la moral. ¿Qué cosa? Pues mire el burro. Patrón, usted es primavera. ¿Cómo se ve que es capitalismo? No, no, no. Aquí en tenemos que... Pues, esa es una falta a la moral. Déjeme hablo con el burro, si ya sé que ni dinero tengo. Voy con el burro. Y mira el burro. ¿Cómo están? Porque yo, con sida o sin sida, jamás seré vencida. Al fin que ya traigo la cola con su sida. Un día, quiero con el doctor, le digo, doctor, doctor, ¿cómo le hago para que no me dé esa enfermedad tan fea y horrorosa? Me dice, doctor, ¿qué enfermedad, jota? Le digo, esa enfermedad que se llama SIDA. Y me dice el doctor, ese IDA, sí, doctor, ¿cómo la otra que no me dé? Y me dice, muy fácil, Jota, no es el C-U-L-O. Por eso, traje folletitos para los que no entendieron, ¿eh? ¿Quieren una para inteligentes? Un día llegaba con el doctor, le digo, doctor, doctor, me duele el brazo. Y me dice, te duele mucho, le digo, mucho. Me dice, desnúdate y agáchate. Ahí va la Jota, se desnuda y se agacha. Se para atrás el día, doctor. Me dice, ¿te duele la cabeza? Le digo, no, doctor, son papas y no necesito cura, por eso siempre traigo ganas. Cuando mole rincón chico, y de que ya te da un toro, yo te quiero hacer lo firmo y verán que no les corro. ¿Qué te dice, papatito? ¡José!
zapatillo y guarachote que yo tiro. No lo vuelvo a levantar. Tu pajarito sin sabor, si te engañé fue tu culpa. Vete con el periodista, no quiero volverte a ver. Fuiste mi peor que se crió, por eso el que hoy es mi amante. Muy buenas tardes para este camarógrafo, para ti, amores. Gracias. Ay, qué guapo que eres. Ay, quédate, voy a bajar a esa altura. Pero esos aplausos que se oyen, el mami de este bigotón no lo conocía. Tú, grandote, pariente de Vicente Fox. Es que con ropa te ves diferente. Esos aplausos de este lado, muchachos, por favor. Muchísimas gracias. También quiero que les den los aplausos para mis novios, los de sombrero. Amores. Y mi marido, Mario Carvajito. Para ti, güero, te mando un beso en tu chiche. Pelón. Luego se ve que eres una perra. Y de 8 chiches. Ay, qué pasa. Para este señor que me está mirando con ojos de deseo. Para ti. Un beso en tus ojos. El mano en tus ojos. En las bolas. De tus ojos, no se me han pensado. Ay, qué perro de mí. Mira nada más, aquí tenemos al Eco Loco. Ay, gracias. Sí, mi amor, con todo cariño para ti. Gracias, mi amor. Gracias. Y ese grito. Te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti más que ayer, pero mucho más. ¡Palma! Yo soy el niño que canta, pero más ronco todavía. ¿Quién podría ser? A la señora Ana Gabriel, compadre. No me gusta mucho imitar a Ana Gabriel porque cuando canta parece que está estreñida. Por Dios, es más, esta noche vengo, no vengo estreñido, a ver cómo nos sale, ¿no? Maestro, había un tema que se llamaba Tarde, ¿se acuerdan de esa canción? Tú con interpretación. Imagínate traerles a la señora Gabriel más o menos. ¿Cómo canta, maestro, por favor? Viene la pista, a ver qué les parece. La señora Ana Gabriel más o menos canta así. Qué broncas me ando metiendo, ¿ah? Pero ni modos, tengo que tragar mañana, ¿no? No, pero no estudiar. Porque tú quisiste estallar, dijiste que quizás ese era tu destino.